¿Cómo se ponen comentarios en JavaScript? Con la doble barra inclinada tenemos comentarios de línea. El input ya sabemos hacerlo y la asignación también. Lo hacemos con prompt y lo hacemos con prompt. ¿Cómo te llamas? Y final de interrogación. El alert, este es el, de hecho, este es el primer programa que hemos hecho, el hola personalizado. Ahora vamos a crear la toma de datos. Y aquí en la toma de datos sí me interesa hacer una observación. Vamos a coger la edad con un prompt. ¿Cuántos años tienes? Y simplemente vamos a grabar el P03, vamos a darle a salvar y vamos a darle a ejecutar. Hola, Mon, y le voy a meter mi edad. Y ahora abrimos la consola y pedimos que nos muestre la edad. Bien, y vemos que es una cadena. Si yo le pido que me muestre el número 51 sin comillas, vemos que hay una diferencia. Igual que hace Python, distingue entre cadenas y números. ¿Y qué pasa si yo cojo y le digo 51 menos 10? Resto dos cadenas. En Python, si lo recordamos, en Python, cuando hacíamos 51 menos 10, nos da un error. Sin embargo, en JavaScript no nos da un error, sino que es capaz de hacernos esa resta. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esto? 1. Los lenguajes de programación reconocen distintos tipos de datos y el manejo de tipos de datos de cada lenguaje de programación es específico de cada lenguaje de programación. No voy a entrar en cuál es mejor, cuál es peor, para esas discusiones iros a los foros de internet. Y lo que sí es importante es un principio que debéis ir aprendiendo. Es el principio de en mi casa se juega así. Entonces, en casa de Python las cadenas no se pueden restar. En casa de JavaScript, si las cadenas contienen literales compatibles con valores numéricos, sí se pueden restar. Y en función de eso nos adaptamos.